Hola amigos, ¿qué tal? Saludándolos nuevamente, el doctor Raúl Vargas, un abrazo. Recuerden que estamos armando un curso para dar auriculoterapia con donación voluntaria. Mándenme un inbox, mándenme un correo, háblenme a mi celular al 5532027189 para irlos anotando en la lista, para avisarles en cuanto tengamos la fecha, poder iniciar este curso. Recuerden que con la auriculoterapia, que es a través de la oreja, es parte de la medicina tradicional china, sirve para, digamos que casi el 100% de las enfermedades, sobre todo para quitar dolores, para quitar alteraciones de inflamación, ayuda muchísimo. Entonces, si ustedes quieren tomar este curso, comuníquense conmigo a través de los medios que ya indiqué y próximamente daremos este curso. Recuerden que es de donación voluntaria, no va a haber una cuota fija. Le sirve para todos los que están dedicados a la salud, sanadores de nuestro hermano el hombre. El tema que vamos a manejar hoy es artritis. La artritis, como su nombre lo dice, es itis, es inflamación. Artritis viene de articulación, entonces inflamación de las articulaciones. Generalmente tiene varios procesos la artritis. Una artritis leve es cuando nada más hay una inflamación a nivel de los tendones y de los músculos periarticulares, o sea, alrededor de la articulación, puede ser en codo, en muñeca o puede ser en varias articulaciones a la vez. Primero se inflaman y eso impide que haya una disminución de los movimientos de esa articulación, la articulación que está lastimada. Esta enfermedad puede seguir progresando y al irse jalando los músculos, al irse poniendo tensos los tendones y los músculos, van deformando la articulación. Entonces los huesos, las cápsulas que están próximos a la articulación empiezan a lastimarse y entonces se empiezan a degenerar en la superficie articular. Esto ya ocasiona más incapacidad todavía, más dolor, hasta que ustedes ven por ahí algún familiar o algún amigo o a una persona caminando en la calle que ya tiene las articulaciones completamente deformes. Lo que vamos a manejar el día de hoy es básicamente para todos aquellos pacientes que están en su etapa incipiente, que inician este proceso de artritis con los dolores articulares. Inclusive sirve para aquellas personas que de repente por el frío, por el calor, por la humedad, por el viento, son las patologías en la medicina tradicional china que pueden alterar la función de las articulaciones: el frío, el calor, la humedad y el viento. Generalmente dentro de la medicina tradicional china, que ya lo mencionaremos en su momento, tiene diferentes manifestaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer para esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber que dentro del proceso de artritis hay una gran acidez en el cuerpo, hay una gran intoxicación en el cuerpo a través de los alimentos, a través de la genética que ya se trae de los ancestros, de algún familiar, alguna persona que tuvo artritis. Eso hace que yo tenga, o la persona tenga, una carga genética importante para padecer para tener este padecimiento. Lo que vamos a hacer primero es desintoxicar el cuerpo. ¿Cómo podemos desintoxicar el cuerpo? Bueno, pues hay muchas plantas medicinales. Vamos a desintoxicar el cuerpo a través de hígado y a través de riñón. Es muy importante, por ejemplo, tenemos la cola de caballo, tenemos la doradilla, tenemos los cabellos de elote, que son magníficos para desintoxicar el cuerpo. Tenemos la caña fístula, la caña jabalí. De estas plantas que acabo de mencionar, pueden escoger dos, la que ustedes gusten. Y para el hígado, pues tenemos el boldo compuesto, tenemos la alcachofa, tenemos el té de indio, que lo consiguen con las señoras, que yo les recomiendo que vayan al mercado. En el mercado consumamos productos nacionales. La señora que vende las plantas medicinales, o el señor que vende las plantas medicinales en el mercado, pues va a saber cuál es el boldo, que es un té compuesto, así como el té del indio, o también la alcachofa. Esto van a poner una cucharada de cada planta medicinal. Para el hígado nada más van a poner el boldo o van a poner el té de indio, y al cachofa pueden poner unas 5 hojitas
de lo que es la cachofa, se pone a hervir durante 5 minutos, se apaga, se reposa 10 minutos y se cuela. Ya colado ese litro se lo van a estar tomando diario un litro, en 3 tomas, uno va en ayunas, uno va antes de comer y el tercero va antes de la cena. ¿Qué jugos son recomendables para este problema? Bueno, es muy importante el jugo de zanahoria con papa o el jugo de zanahoria con col. La papa, en algunos de las cápsulas anteriores, hemos mencionado que sirve mucho para procesos inflamatorios. Dentro de la cáscara tiene ácido salicílico, que es un antiinflamatorio y un analgésico. Entonces eso va a ayudar a quitar el dolor, va a ayudar a quitar la inflamación. Si la articulación está inflamada o está muy adolorida, lo que pueden hacer es hervir, rallar jengibre. El jengibre ralladito, bien, se pone a hervir. Se pone una, ya que está hervido, igual lo pueden hervir por 5 minutos. Se pueden poner compresas con ese mismo té alrededor de la articulación. Y si no, también pueden colar, dejar la pura agua para ponerse fomentos y hacer una masita, ponerle un poco de sal de grano, hacer la masita, ponerle en una gasa y hacerse una cataplasma con el jengibre y la sal. Esto ayuda a quitar mucho la inflamación y ayuda mucho a quitar el dolor. Otra cosa bien importante que pueden hacer es, a través de la piel, es cepillarse con un cepillo de lechuguilla. La lechuguilla es muy parecida al zacate, es la fibra de ixtle que seca. Pues se van a cepillar la piel de los pies a las ingles y de las manos a los hombros en forma circular y hacia arriba, o en forma de barrido. Siempre va a ser de abajo hacia arriba, pies, ingles, manos, hombros. Si se puede cepillar en la parte anterior del tórax y del abdomen, bueno, pues se siguen cepillando con dirección hacia el corazón. Si es en la espalda, pues se puede conseguir un cepillo que les abarque toda la espalda. Otra cosa que pueden hacer, se nos ha olvidado esto mucho, el tener los pies contacto directamente con la tierra. Entonces, nosotros somos como electricidad, somos como una pila. Entonces, lo que vamos a procurar hacer es caminar en el pasto, unos 5 a 10 minutos diarios. Consíguense por ahí un área verde, que en el Distrito Federal está cada día más difícil, pero se puede ir al jardín de enfrente, al jardín de cerca de su casa, quitarse zapatos, quitarse medias o calcetines y caminar en el pasto. Esto es muy muy importante, porque eso nos va a ayudar a quitar electrones, nos va a ayudar a mover esa energía para que la energía vuelva a circular en forma adecuada. Otra cosa que podemos hacer y que debemos hacer es cambiar totalmente la dieta. O sea, vamos a dejar de consumir carnes, vamos a dejar de consumir todo lo que son carnes, todo lo que son enlatados, todo lo que son alimentos enlatados, los vamos a quitar totalmente de la dieta. Vamos a comer ensaladas de verduras, frutas naturales, jugos naturales. Eso nos va a ayudar mucho. Recuerden estos consejos, de compartirlos. Compartan esta cápsula, queridos amigos, en sus páginas, ya que recuerden que si no, ustedes no tienen en su familia este problema, habrá alguno de sus contactos que la familia tenga este tipo de problemas. Entonces les puede ayudar muchísimo. Recuerden de suscribirse a mi canal de YouTube. Métanse, denle like, la manita arriba. Es muy importante para mí. Ahí pueden encontrar tips, ahí pueden encontrar cápsulas, otras cápsulas donde tratamos varios temas. Darle like también a mi página de Facebook. Y recuerden que estaremos en contacto. Recuerden lo del curso. Empiecen a mandarme sus comentarios. Empiecen a mandarme que desean tomar el curso, para irlos tomando en cuenta y ir haciendo la lista de los alumnos. Que tengan un buen día, sean felices y nos estamos viendo. Cuídense, gracias, hasta luego.